Y ahora, señoras y señores, como le habíamos anunciado, la recibimos a la doctora Griselda Ramírez de Carbó. Doctora, antes que nada, quiero decirle que muchas gracias de parte de Marcela Pautazo, que dice que le jubiló la madre. Así es, Marcela, está jubilada la madre. Nosotros le agradeceríamos que por lo pronto haga lo mismo con ella. Con ella. No creo que pueda, es muy joven, Marcela. Tiene mucho para dar. Una cosa es lo que aparenta y otra cosa es el documento. La conozco desde chiquito. Doctora Carbó, tengo un trámite en la CARS desde marzo de este año para definir ¿sabe el tiempo de demora? Pregunta Estela. Bueno, la CARS es la Comisión Administrativa Revisora de la Seguridad Social, donde van todos los expedientes que se apelan, que ANSES deniega y que en este caso el titular o el apoderado, siempre va con patrocinio letrado, apela. Demoran alrededor de un año. Aunque conozco casos que están demorando un año y medio o dos. En esos casos que se pasan del año, nosotros aconsejamos mandar la carta compromiso ciudadano, que es la carta donde uno reclama porque no se expide en el momento oportuno. ¿Y eso acelera el trámite un poco? Debería acelerarlo, en algunos casos ni eso. Doctora, cumplo 60 años el mayo de 2014. ¿Puedo jubilarme este año? Tengo 20 años comprados y 10 años trabajados, dice Azucena. Bueno, al tener los 30 años como Azucena, solo se puede acceder al beneficio de feliz cumpleaños. Uh-huh. O sea, presentar el trámite 120 días antes. Uh-huh. No jubilarse este año, sino en febrero puede iniciar el trámite, en febrero del año próximo. Hoy me dijo una ordenanza, fui a San Benito, en la escuela, uh-huh, escuela primaria. Escuché el programa, muy lindo. Y la ordenanza me dijo que tenía 57 años de edad y 26 de servicio. Le faltan 4. ¿Los puede comprar? ¿Puede hacer algo? Solamente si tiene, ya lo hemos hablado, la documentación respaldatoria que acredite que trabajó esos 4 años y que no se los aportaron. Ah. Pero si no, tiene que cumplimentar con los 30 años efectivamente prestados. Trabajo en salud mental y paralelamente en una compañía de teléfonos. ¿Me puedo jubilar solo en la provincia y seguir trabajando en la empresa privada? Pregunta Marina. Bueno, Marina, salud mental tiene un régimen especial, como sabemos. La línea es de 45 años de edad y 20 años de servicios. Por lo tanto, es un régimen insalubre. Y si está trabajando en otro lugar, como dice, tiene que cesar también. No puede seguir trabajando. Al momento de fijar el cese en la provincia, tiene que mandar, con la debida antelación, por supuesto, el telegrama de renuncia a la compañía en la que trabaja, con el formulario de afectación de haberes, y todo eso la caja de la provincia lo va a solicitar. Solamente podría seguir trabajando en forma autónoma o como inscripta como monotributista, nunca en relación de dependencia. Doctora, falleció mi padre hace muchos años y ahora mi madre, en el sucesorio de mi papá, se hizo la partición y aún no se ha efectivizado la división del único inmueble que quedó. Yo quiero la parte que me corresponde. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Estela. Bueno, es común, como en el caso de Estela, que al fallecer uno de los cónyuges se inicie el proceso sucesorio y el cónyuge vivo, o el supérstite, como le decimos nosotros, le cede su parte ya a sus hijos y se reserva el derecho de usufructo. Al fallecer, como en este caso, se cancela el usufructo y los bienes pasan a nombre de 4, dijo que eran ellos. La acción que tiene esta señora es la acción de petición de herencia. ¿Qué le va a permitir esta acción? Pedir la parte que le corresponde, como ella dice. Pero previamente tiene que cumplimentar con la audiencia de mediación. La audiencia de mediación van a ir cada una de las partes representados por sus abogados y va a haber un abogado mediador que va a tratar de conciliar, de que lleguen a un arreglo. Si la audiencia fracasa, la habilita a ella para iniciar la acción de petición de herencia. Y si se llega a un arreglo, este arreglo se tiene que plasmar en el acta. Por ejemplo, podría llegarse al arreglo de que se la desinterese a ella, se le pague la parte que le corresponde o que se ponga en venta el inmueble. Lo que siempre hay que tratar de evitar es que vaya a remate, porque en este caso pierden todos los herederos, ¿no es cierto? Porque en el remate siempre se vende a un valor menor que es el que está en el mercado. Mi marido falleció. Si bien estábamos separados, nunca nos divorciamos. ¿Puedo pedir la pensión? Pregunta Carolina. Bueno, Carolina no identifica acá si es de la caja de la provincia o de la nación. Si es en la caja de la provincia, tiene que demostrar que había una cuota alimentaria, que se había fijado una cuota alimentaria para que ella pueda acceder a la pensión.
y si es en la Nación, en ANSES, puede solicitar la pensión, aunque puede, ya lo hemos hablado en otros encuentros, concurrir con la conviviente actual. Uh-huh. O sea, va a cobrar el 50% o puede llegar a cobrar el 100%. Si tuviera conviviente. Si tuviese conviviente. Uh-huh. Y la última, María, dice: mi esposo falleció hace 4 años y tenía aportes en relación de dependencia, pero no reunió la cantidad necesaria para una jubilación. ¿Puedo reunir los aportes necesarios con la moratoria vigente? Bueno, solo puede regularizar la situación y completar los años faltantes si el causante estuvo inscripto como autónomo. Uh-huh. Antes, acá hubo una modificación. Antes, aunque no hubiese estado inscripto como autónomo, nosotros le comprábamos o le regularizábamos con la moratoria los años exigidos. Ahora la CARS dio vuelta este criterio y ya no se puede ir a la CARS cuando ANSES lo deniega. Uh-huh. Así que si no está inscripto como autónomo, no se pueden completar los años faltantes y no puede acceder a la pensión. Bien. Hemos completado todas las preguntas, doctora. Muchísimas gracias. Seguimos charlando en la radio para las que quedaron pendientes y las que lleguen hoy. La doctora Griselda Ramírez de Carbó, siempre una respuesta para todas las preguntas en Previsión Social.